¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Nuevo vídeo. Bueno, estamos en Abu Dhabi, fijaos qué pedazo de vistas que tenemos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, si lo podéis ver bien. Voy a cerrar el diafragma, ¿vale? Epa, epa, epa. Buenísimo, eh, buenísimo. Bueno, este vídeo no va a ir de Abu Dhabi, ¿vale? No va a ir de Abu Dhabi, como ya habéis visto en la descripción. O sea, os voy a hacer un pequeño tutorial de un tema que varias personas me han comentado, espero que enfoque, enfoca, vale. Os voy a hablar de cómo pasar de un loot, de un loot normal que os habéis descargado de internet, cómo lo vais a pasar a Orange Steel. Os voy a enseñar con el vídeo que hice el segundo vídeo de Fuerteventura en el cual tiene un Orange Steel bastante potente y vamos a utilizar este como ejemplo para que lo podáis ver. Bueno, vale, bien, así, es un poco chapuza, estoy en la cama aquí todo chill con esta luz de putísima madre. Que por pues cierto, el mismo vídeo este está hecho con Orange Steel, así que también nos puede dar una idea. Bueno, venga, rápido. Tengo aquí. Tengo aquí rapidísimo el, el premio. Bueno, como es lo rápido, muy simple, y esto acaba rápido, venga. Simple. Eh, esto es el videoblog V2 de Fuerteventura. En el cual, como ya sabréis, eh, aplicáis una capa de ajuste. En este caso yo le puse Orange City GH4, porque mi cámara es la GH4. Os he dejado en el capítulo anterior, en el cual ya explico con más con más detenimiento que es exactamente el Run Steel si más de uno quizás no lo sabe bien bien qué es le recomiendo, os recomiendo que, que te vayas allí le eches un vistazo bueno ¿cómo funciona simple os descargáis lo que son los LUTs oficiales de vuestra cámara vale en mi caso la GH4 si tenéis la GH4 o la GH5 podéis utilizar los que yo tengo que os lo dejo en la descripción below debajo de la, del vídeo bueno cuando os basa, cuando los bajáis os descargáis los metéis creáis una capa de ajuste como estamos viendo aquí y en esta capa de ajuste, yo en este caso estoy utilizando el Baricam, este que es el oficial de la, de la GH4, de la, de la página oficial de Panasonic, y desde allí, ¿vale? Lo que tenéis es un loot normal, bien guapo, que es lo que podéis dejar así. Pero si lo queréis forzar en Orange Steel, tenéis que iros al color wheels, ¿vale? Fijaos. Esto es el, el loot original, ¿vale? Así es como lo tenemos cuando, cuando os descargáis el loot. Pero si lo queréis estirar, si queréis tirarlo, lo que sería el celeste, al orange, al naranja, tenéis que utilizar siempre los color wheels os vais a pestañita de Lumetri, el Lumetri siempre lo vais a encontrar cuando vayáis a la capa de arriba que pone color. Y aquí, bueno, que yo lo tengo activado, os fijáis de que tenéis siempre tres ruedas. Tenéis la rueda de sombras, de medios tonos y de luces altas. Bueno, cómo funciona muy simple. Siempre, absolutamente siempre tenéis que hacer lo siguiente, es os vais a sombras y siempre tenéis que estirar, ¿vale? Hacia la zona entre azul y celeste. En las zonas altas os tenéis que tirar entre el rojo y el amarillo, o sea, un naranja. La idea es, literal, la idea sería que la diferencia entre uno, entre el highlights y el shadows, fuese una línea recta, porque si es una línea recta te está indicando que estás en el valor opuesto, que es lo que nos interesa, ¿vale? Luego, medios tonos, esto se puede dejar a nada o podéis ir jugando para ir calibrando. Es muy importante siempre que la calibración del color de la siempre lo hagáis con una escena que salga a vuestra cara, porque... Puede dar el caso que hagáis una calibración, por ejemplo, de la playa y os quede de putísima madre, pero luego, cuando empecéis a reproducir el vídeo, os encontréis que la cara, el color de piel, pues no queda bien. Entonces tenéis que volverlo a reajustar. Así que es mejor, como yo he hecho aquí, si os fijáis, me he cogido un momento que salgo yo haciendo su normal, básicamente, y, y nada, y, y he aplicado, ¿no? Otro tema bastante importante, y con eso ya se acaba el vídeo. No abuséis, ¿vale? El Orange mola muchísimo, pero como todo en esta vida, no hay que abusar. Si se abusa queda muy feo, ¿por qué? Porque si se abusa, momentos que hay oscuridad o no hay mucha luz, vais a ver que todo queda demasiado azul, queda todo demasiado azulado y no queda bien. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis calibrando, como os he dicho, calibrar siempre con el tono de piel y después revisar, pasar lo que es el timeline, ¿vale? Y revisando que se vaya ajustando más o menos bien en todas las escenas. Si hubiese alguna escena, por ejemplo, que hubiese, tenéis un videoblog que habéis grabado varios días, puede dar el caso de que tengáis diferentes temperaturas del color si lo habéis dejado en auto, puede dar el caso de que ese loot, ese orange sí, te quede de putísima madre por una escena en concreta pero te quede de mierda en otra. En ese caso yo lo recomiendo lo que, haga, que hagáis es, o vais controlando la temperatura del color clip por clip, que es una matada, ¿vale? Yendo aquí a Basic Correction y vais jugando aquí, o lo que hacéis es que hagáis dos capas de ajustes, dos capas de color, una por cada día y vais jugando, vale. Pero por regla general, cuando tengáis un poco por experiencia, es muy rápido hacer. Y nada, pues eso, ya está. Es muy fácil, la que sí. Bueno, si te ha molado, si crees que es útil, ya lo sabes, le das un buen like, lo compartes a los colegas que les mole el filmmaking y, y nada. Y nos vemos en el próximo tip de Premiere. Chao.